yo. Ahora, Octavio, piensa que... ¿Qué es lo que tengo que pensar? Que fui engañado todo este tiempo, que tenía un pelón delante de mis ojos que no me permitía ver la verdad. ¿Eh? No. Por favor, mira. ¿Qué? ¿Dónde me decías que estabas cuando ibas a grabar? Eso no es lo importante ahora, Octavio, por favor. ¿Eh? Ve el coraje y la valentía de tu hija de mostrarse ante ti por primera vez, sin máscaras. Ella está esperando que la aceptes y la quieras con todos sus errores y con todos sus defectos, Octavio. Lo entiendo. Todo este tiempo y nunca supe nada. Perdón. Pero no podía seguir más con esta mentira. No podía hacerlo. No quería lastimarte y... No quería hacerte esto. Pero nunca quise lastimarte. En serio, papá. Elena, quiero estar solo. Las dos queremos que estés bien, eso es todo lo que queríamos. Papá, escúchame. Yo nunca tuve la intención de lastimarte, no quise hacerte esto, no te quiero ver así. Si eso te va a poner así, yo renuncio a todo, te lo prometo, no voy a seguir haciéndolo. Hija, sé que no fui el mejor padre. Y que no supe acompañarte en esto, creo. No digas eso. Eres el mejor papá que he tenido, ¿verdad, mamá? Eres hermoso. Por favor, tranquila. Soy el que tiene que disculparse. ¿Cómo? Papá, no entiendo qué pasa. Eres la mejor hija del mundo y sé que nunca me defraudarías. Y que es mi culpa. Te impulsé para que inventes toda esta historia. No, papá, tú no fuiste el culpable de esto. Fui yo que te decepcioné, lo siento mucho. No me has decepcionado, no. No supe escucharte, hija. Porque tenía miedo de perderte. El mismo miedo que sentía con la carrera de tu madre. Papá, escúchame, por favor. Papá, escúchame, nunca me vas a perder. Yo siempre voy a estar aquí para ti, igual que mamá. Y mi carrera hoy en día lo es todo. Y si yo tengo que detenerla, no importa. Porque mi sueño más importante se cumplió hoy, y es que mis papás estén juntos. Además, imagínate, ¿qué tal si Roxy Pop gana el concurso y te va a dar una razón más para que estés muy orgulloso de ella? ¿Verdad, mi amor? No lo estaría más. Solo que no quiero perderte, hija. ¿Cómo no me di cuenta antes? Si Clara y Roxy tienen la misma sonrisa mágica. Tenemos que hablar. Sí. Acabo de ver una revista que dice que te reconciliaste con Nuria. Entro y estás viendo una foto de Clara y de Roxy Pop. ¿Cómo es la cosa? Nuria no me importa nada, Clara es la mujer de mi vida. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y la banda de tu vida? Porque también leí que dejaste la banda y los chicos se quedaron helados, no entiendo. Estoy igual, pero no tengo chance. ¿Chance de qué? No entiendo nada. ¿Cómo es la cosa, no? Lo estoy haciendo por amor. Es para hacer zafar a Roxy de algo terrible. ¿Pero cómo de Roxy? ¿No es que estás enamorado de Clara? ¿Qué tiene que ver Roxy? No, está bien. No, te lo voy a contar, Iván, porque Garrafa lo sabe y es algo que no puede salir de nosotros. ¿Está bien? Está bien, pero terminamos con el misterio, vamos. El misterio es que Clara Molina es Roxy Pop. ¿Cómo que qué?
¿Cómo que Clara Molina es Roxy Pop? Sí, sí, se inventó ese personaje de Roxy para anotarse en el reality porque su papá no la dejaba. No lo puedo creer, que Clara Molina es... Por eso me enamoré de las dos sin saberlo. Pero claro, ahora sí, me cierra todo, ahora entiendo todo. Claro, y Nuria sabe todo también y me tiene extorsionado y si no hago lo que quiere le va a hacer algo terrible a Clara. Bueno, no te preocupes, voy a ir a hablar con los chicos para que se tranquilicen, sí. Y después vemos cómo funcionamos el tema. Iván, sí. Es importante que Marcia no sepa nada de esto. No, tranquilo, no le voy a decir nada. En serio, tranquilo. Seguro. ¿Cómo estás con ese tema? Bien, un poco mejor. Tendría que hablar con Marcia. Es más, lo voy a hacer ahora, a ver si me da una oportunidad más. Muy bien. Voy a hablar con Clara ahora también. ¿Ahora? Sí, ahora. Así entre los dos nos damos fuerza. Fuerza. Sí, fuerza, vamos. Sí. No, es imposible, soy de otra época. Bueno, pa, hay que ponerle onda. ¿Qué onda? Si estoy perdiendo. ¿Un dominó no tendrás? No, dominó no. Bueno, voy. Para el caso es lo mismo que juegue sola. A ver. ¡Buenas! ¡Hola, Dani! Hola, Manu. ¿Cómo estás? Bien. Flor, ¿cómo estás? Qué bueno que están los dos, así me dan una mano. ¿Cómo no? ¡Ay, refuerzo! ¡Genial! ¿Qué nos perdimos? Necesito que todos juntos me den una mano con algo. Bueno, ¿y cuándo nos enteramos con qué? Vamos a la mesa que se... ¡Vamos! Chicos, ¿qué están haciendo? ¿Necesitan algo? No, pero te doy una mano. A ver, has pensado, ¿no? ¿Qué compraste? Chicos, vengan. Tere, pa. ¿Eh? Vengan, quiero decirles algo. Ustedes que son mi familia, que son las personas que más quiero que sepan que voy a recomponer las cosas con Clara. ¡Bien! Amigo, bien. Gracias. ¡Ese es mi hijo! Sí. Piki, no lo puedo creer que por fin va a ser la final de Roxy y... Ay, mi papá me apoya en todo esto. Lo único bueno que sería de todo esto es que lo de Luca y Nuria fuese un mal sueño. Bueno, no empieces, ¿sí? Hay que disfrutar el momento. Ay, sí, totalmente. Una señal de los astros. Shh. Ay, es Luca que quiere ver mañana en el buffet. Dije, mis astros no se equivocan nunca. Bueno, tus astros también tienen algo que decirte a ti, por lo visto, porque también te quiere Garrafín en el buffet mañana. El príncipe azul también me ha citado. ¡Guau! ¿Vinieron todos por mí? Obvio, estamos con una de las integrantes del dueto del momento. La ganadora del concurso Soy tu Superstar, que junto a Luca, el número uno de la mejor de las bandas, están sonando por todos lados. La verdad es que estamos muy contentos porque amamos con todo el corazón lo que hacemos. El mundo entero quiere saber cómo sigue. Por el momento... Lo que viene, es querer a Clara Molina para siempre. Hermosa, ¿qué pasó? ¿Se te borró la sonrisa, Puki? ¿Qué pasó? Nada, que no sé si todo va a estar bien con Luca. Te lo dije, sé positiva y no renuncies nunca jamás a tus sueños. Sí. Luca Grossi, ¿se puede saber qué es esto? Chicos. Es una broma, ¿no? Y si es una broma es de muy mal gusto. Me van a dejar que les... No podemos creer que le hagas una cosa así a control remoto. A ver, chicos, ¿alguna vez Luca le hizo algo malo a control remoto? No. Bueno, entonces deberían entenderlo, confiar en él, ¿no? Y después se arreglarán las cosas, van a entender que hay algo turbio detrás de todo esto. ¿Algo turbio como qué, Iván? Nuria, ¿le suena? Claro. ¿Cómo? ¿Estás diciendo que todo esto es una jugarreta de Nuria? Sí. Te voy a decir que esto lo voy a solucionar y que nunca voy a dejar de ser parte de control remoto. ¡Vale! ¡Pero qué lindo!
lindo encontrarnos así. Sí. Qué bueno. Alegría, ¿eh? Sí, papi, ¿qué estás haciendo acá? Bueno, vine a preparar el gran momento, la gran fiesta, así que ahora que los encuentro todos juntos, ¿por qué no me dan una manito? ¿Pero cómo? ¿Sí? No. Las dos. Las dos manitas. Bueno, a ver. Esto aprender a vivir, animarse a sentir, es parte del circo de la vida. Reír hasta llorar, buscar hasta encontrar, y el cielo azul nunca se termina. Ay, Mica, Mica. Mili. Perdón, Mili, lo antes que pude apenas recibí el mensaje. Ay, qué bueno, Mili. No quise preocuparte, pero es que con el final del show surgió muchísimo trabajo y te necesitamos más que nunca. Acá estoy siempre lista. Bueno, de eso quería hablarte. ¿Pasa algo? Bueno, sabemos desde la producción del reality que tu esfuerzo ha sido muchísimo. Uh-huh. Hago todo lo que puedo y más. Y que en el camino has dejado cosas por tu trabajo. Hasta mi novio. Bueno, pero la vida tiene muchas recompensas y tu caso no es la excepción. ¿Por qué? ¿Por qué vas a ser la conductora del reality? ¡Soy tu superbike! ¡No! ¡Ay, no! ¡Sí! ¡Ay, no lo puedo creer! Pero tranquila, ay, tranquila, eso no es todo. ¿Por qué? Tu compañero va a ser un chico guapísimo de la banda Control Remoto. ¿De nombre? ¡Gonzalo! ¡Ay, no puede ser mejor! ¿Sabías de mi relación con Gonzalo? Bueno, linda, saber todo es mi trabajo. Gracias, Mica. Muchas gracias. Esperamos que seas muy feliz, Mili. Quedó muy lindo. ¿Qué pasó acá adentro? ¿Qué pasó? Pasó el huracán Control Remoto. Quedó increíble. Muchas gracias, le pusimos mucho cariño. Así que bueno, pasen. Y eso que falta, el mejor momento del día, chicos. Lindo, qué intriga. Bueno, quedó lindo. Bueno, podríamos. ¿Sí? ¿Qué tal? Hola, chicos. ¿Qué tal? Gracias, Iván, por invitarme. ¿Me pueden explicar qué es todo esto, por favor? ¿Para qué me citaron con tanta urgencia? Paciencia, que falta gente todavía. Sí, sí, falta gente que. ¡Ah! ¿Qué? ¡Ay, claro! Que es el mismo lugar de siempre. ¿A qué se debe toda esta decoración? ¿Se reinaugura el buffet? ¿Algo así? No. Daniel tiene una sorpresa. No. Uh-huh. Hola. Buena. Bueno. Hola. Tere. Acá, delante de todos los que te quieren y nos quieren, quiero preguntarte algo. Desde el fondo de mi corazón. ¿Te gustaría ser mi esposa?